Hola, buenas tardes. Estás en el espacio de la carrera de formación del escritor, aquí por Hipervínculo Radio. De ahora en adelante, un mundo de palabras se abre para vos. ¿Te animás a transitarlo? Hola, hola, hola. ¿Cómo les va, querida gente? Amigos de la carrera de formación del escritor. Bueno, estamos hoy nuevamente con ustedes presentándoles un nuevo programa. Y en esta oportunidad vamos a escuchar una materia singular, una materia que después de mucho tiempo se incorpora a nuestra carrera, que es la materia de literatura clásica. Durante casi 3 años no estuvo la carrera, y el año pasado, por la gestión del director Adrián Murano ante la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad, se logró que esta materia volviera a estar en nuestra carrera para beneplácito de todos nosotros, de nuestros alumnos, que necesitaban realmente un conocimiento y una formación sobre lo clásico, base, fundamento, de todo el resto de la literatura. Esta materia la dicta la profesora y licenciada Ileana Gómez. En esta oportunidad vamos a escuchar solamente un recorte de la clase, porque como la clase se da con la plataforma Zoom, y la plataforma, cuando comenzaron la grabación, evidentemente estaría ya avanzada la clase, y se cortó, así que tenemos un fragmento de la clase que está trabajando un tema muy interesante, que luego la profesora, como ustedes van a escuchar, complementa con películas, con lecturas, que es el tema de la tragedia, ¿no? El tema de la tragedia en la antigüedad, y nos va a contar realmente cosas que son muy, muy importantes e interesantes. ¿La escuchamos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos la clase de Letras Clásicas de la carrera de formación del escritor de Lemán. Y hoy vamos a tratar el punto de la tragedia griega. Y estábamos hablando en la clase pasada de la tragedia griega, cómo se originó, y había unos puntos que tocar, sobre todo en cuanto al origen de la tragedia y al significado, y eso tiene que ver con el significado del héroe trágico, lo que voy a contar, porque me parece que la palabra tragedia se originó en el macho cabrío, que se, en la palabra que designaba el macho cabrío, que justamente se sacrificaba en las bacanales, en homenaje a Dionisos. El griego se llamaba este macho cabrío tragón, y de ahí más o menos todos los expertos, todos los filólogos, dicen que la palabra tragedia viene de tragón, de tragedia, o sea que el héroe trágico está asociado a este sacrificio. Y que la palabra comedia viene del griego komos, este cortejo, que era el cortejo, justamente el cortejo de los bacanales, en homenaje a Dionisos. Y la pregunta, ¿por qué el héroe trágico? ¿Cuál es el significado del héroe trágico? Justamente el héroe trágico adolece de un pecado de desmesura, o sea, son buena gente, como Edipo Rey es una buena persona, pero resulta que no sabe que ha matado a su padre, ¿sí? Este pecado lo llamaban desmesura, hibris en griego, y justamente cabe preguntarse ¿por qué estos héroes están fatalmente
designados por el fatum, en el latín, pero que hay una fatalidad que cruza toda la tragedia griega. Este pecado de desmesura que comete el héroe trágico sin quererlo, sin quererlo. Por eso se dice incluso que la tragedia Antígona, cuando toquemos Antígona lo vamos a ver, que la tragedia no es la tragedia de Antígona, porque ella es consecuente con sus ideas desde el comienzo hasta el final, sino que la tragedia consiste en que Creonte, dominado por un deseo casi insano de justicia, persiste hasta el final en una idea equivocada de que son las cosas, que por una ley artificial él condena a toda su familia, ¿no? Y por seguir consecuente con esa idea, recordemos que Creonte es el hermano de Yocasta, o sea, la que fue madre y esposa de Edipo, y que después a la muerte de Yocasta y Edipo sucede al trono de Creonte, y Creonte decreta decreta el exilio hasta a los que no cumplen con la organización del reino, es decir, si no cumplen con la sucesión exacta de hermanos para suceder al trono, castigado, y además es castigado todo aquel que entierre a Polinices, pero castigado con la muerte. Hace un decreto muy duro, esa es un poco la tragedia de Antígona, y Antígona, que ama a sus hermanos por igual, más o menos desobedece la ley artificial. Entonces Creonte termina siendo un déspota, déspota por seguir una ley artificial contra la ley natural, que significa enterrar a sus hermanos, una ley artificial que es totalmente cuestionable, tiránica, y que Creonte se da cuenta después que derramó la sangre de su familia, que eso que estaba haciendo estaba mal. Así que estos héroes trágicos están sendados por este pecado de hibris, de esta fatalidad que el oráculo ya anuncia, pero que el héroe tiende a cumplir con el destino signado por el oráculo. Y un poco es la fatalidad del ser humano, que no es consciente de lo que hace y no logra torcer el destino. No logra torcer el destino, así que es una fatalidad bastante oriental, de corte totalmente oriental, fatalidad griega. Y como que el héroe que comete el pecado de Hibris está asignado también por un castigo olímpico, ¿no? Creonte ve morir a toda su familia, incluso Antígona, ya vamos a hablar en particular de esta tragedia. Lo único que salva apenas la situación es el Deus ex machina, que baja a último momento a impartir justicia, pero una justicia que no la ven los hombres y los héroes, sino que lo ven solamente los dioses. Como en el caso de Ifigenia, que es salvada de la pira sacrificial, pero no a la vista de los hombres y semihéroes que están asistiendo al sacrificio, sino que lo sabe solo el dios y de lo cual se enteran los hermanos después de mucho tiempo. O sea que tiene mucho de castigo todo esto. Y es un poco el pilar donde se asienta, de la bisagra donde se asienta toda la situación, el conflicto trágico, esta fatalidad tremenda, que es muy sangrienta y muy pesimista, no tiene nada de optimismo. La única tragedia que
que termina bien es Alcestes, y más o menos Ifigenia se puede decir que tiene un final más o menos acorde a lo normal, a lo normal, pero que tampoco es del todo feliz porque los hombres y los héroes que tendrían que saberlo no lo saben. Y entonces nos toca meditar un poco sobre el tema de la tragedia griega, del mito griego, de por qué ha sido tan, tan fatal, tan tremendo el final griego, ¿no? El final de los mitos. Casi todos los mitos griegos son trágicos y los grandes autores clásicos del siglo V han tomado estos mitos trágicos y los han vuelto tragedias, ¿no? Y ya dijimos que al final de la representación de la trilogía se representaba un drama satírico como para distender la emoción causada por la tragedia, donde había un final más o menos feliz, no era de todo cómico, era algo tragicómico, no era de todo cómico ni del todo trágico. Por ejemplo, el drama satírico que sobrevive de todo esto es de toda esta transmisión de los textos antiguos al mundo de hoy, es Los Sabuesos de Sófocles, donde habla del robo de la lira de Apolo por parte de Hércules, que recién nace. O sea, nace de Hércules y lo primero que hace es robar la lira de Apolo. Y entonces se desata toda una serie de investigación por parte de Apolo, que es nacido el ladrón. Esta obra se encuentra en fragmentos, ya les comenté que un cineasta argentino la llevó al cine, a un cortometraje de media hora, que realmente es una pieza cinematográfica increíble. Además es una perla exótica dentro del cine argentino, ya que se trata de un tema griego y de un drama satírico que nadie conoce, así que se jugó con el tema y con la película, es una preciosura. Algún día lo vamos a convocar para que nos muestre su película y realmente sigue en detalle el drama satírico. Este drama satírico se conserva en fragmentos. Lo que falta en fragmentos se ha reemplazado por la reconstrucción de la crítica de lo que falta en la obra, pero más o menos está casi, es el único drama satírico que se conserva de todos los dramas satíricos que se han escrito. Y la edición está a cargo de Udeva, es una tarea filológica y crítica que ha desarrollado la antigua profesora Delia Deli, que ya lamentablemente ha fallecido, y que justamente la UBA ha tenido el coraje de publicar este trabajo hecho por filólogos argentinos. Entonces, nos cabe preguntar y debatir acerca del signo del héroe trágico. ¿De qué significa, o sea, para el griego la tragedia, la tragedia tremenda de que cegado por una equivocación, comete un acto de desmesura? Por ejemplo, el tema que nos convoca hoy es Electra, es el personaje de Electra, un personaje que fue tomado por los tres dramaturgos clásicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y justamente ha sido tema de la tragedia el tema del matricidio, o sea, el hecho de que Electra cobre venganza sobre la muerte de su padre y haya tomado la decisión de matar a su padre, que además, a su madre, que además está en concubinato con una persona con la cual ha dejado sin vida a su padre y a su padre. Entonces, como una serie de venganzas que son justamente reprendidas por los dioses del Olimpo de una manera muy, muy, muy cruel, y que además
está la fatalidad esa tremenda de que el héroe tiene que cometer la desmesura y los dioses tienen que castigar esta desmesura. Entonces ahora justamente les toca participar a ustedes, preguntarse qué leyeron. Justamente hay una persona allá en especial en el curso que ha tomado el tema de Electra, que es María Emilia Liedo en el curso, y que los demás van hoy a participar. Dentro de un rato vamos a ver la película de Kakoyannis, sobre la obra de Eurípides, sobre la versión de Eurípides, y vamos a hablar un poquito de lo que ustedes trabajaron, de lo que ustedes leyeron en el Diccionario de Mitología Greco-Romana de Pierre Rimal. Así que, Mónica, si querés empezar a leer el artículo de Pierre Rimal, donde más o menos están en síntesis las varias versiones sobre el mito de Electra. Sí, porque hay todo un preanuncio sobre los significados y los mitos de Electra, pero el que yo considero que es el centro de la cuestión, el que atañe más al drama, dice lo siguiente: el más célebre personaje legendario entre los que llevan el nombre de Electra es la hija de Agamenón y Clitemnestra. No se cita en la epopeya homérica, pero en los poetas posteriores reemplaza poco a poco a Laódice, una de las hijas de Agamenón, cuyo nombre ya no vuelve a mencionarse desde este momento. Después del asesinato de Agamenón por Egisto y Clitemnestra, Electra, que ha escapado por poco a la muerte, es tratada como una esclava. La salva su madre, que intercede por ella ante Egisto. Según ciertas versiones, Electra sustrae al pequeño Orestes de las manos de los asesinos y lo confía en secreto al viejo preceptor que lo aleja de Micenas. Egisto, con objeto de impedir que Electra tenga un hijo capaz de vengar la muerte de Agamenón, ha casado a la joven con un campesino residente lejos de la ciudad. Pero su marido ha respetado su virginidad. Según otros autores, por el contrario, Electra, que en otro tiempo había sido prometida de Castor y después de Polimestor, es mantenida prisionera en el palacio de Micenas. Al regreso de Orestes, reconoce a su hermano, llegado como ella a la tumba de su padre, y juntos preparan la venganza, o sea, el asesinato de Clitemnestra y Egisto. Y vamos a analizar, porque justamente esta versión de que Electra es casada con un campesino para alejarla del palacio, es la versión que vamos a ver de la película Kakoyannis, basada en la versión de Eurípides, porque en otras versiones Electra es relegada a unas habitaciones del palacio y encerrada ahí. Y sí, existe un cuarto personaje, una cuarta hermana que apenas aparece, apenas tiene relevancia, como pasa con Antígona. Hay una cuarta hermana que directamente aparece como consejera y desaparece del resto de la mitología. Y que tenemos que concentrarnos en la figura de Orestes y Clitemnestra. Orestes y Clitemnestra, porque el que va a cometer el matricidio va a ser Orestes, ¿cierto? Sí, seguimos. ¿Continúo leyendo, profesora? Sí. Muy bien. Toma parte activa en este doble asesinato y cuando posteriormente Orestes es perseguido por las Serinias, se ocupa en él. Desempeña su papel en los diversos episodios de la leyenda de Orestes, tal como ha sido desarrollada por los trágicos. En el Orestes de Eurípides, participa de los sufrimientos de su hermano y lucha a su lado contra la hostilidad del pueblo, que quiere condenar a muerte a los homicidas. En la tragedia Aletes de Sófocles, hoy perdida,
es el personaje principal. Habiendo marchado Orestes y Pílades a Tauride en busca de la estatua de la Artemis Táurica, es anunciada en Micenas la noticia de su muerte, y se añade que es la propia Ifigenia la inmoladora de su hermano. Inmediatamente, Aletes, hijo de Egisto, se apodera del trono. Electra se traslada entonces a Delfos, donde se encuentra con Ifigenia, que ha llegado con Orestes. Sí, al ver a su hermano... La otra tragedia, la de Ifigenia, que justamente ha sido salvada la piedra sacrificial por los dioses, y cuyos hermanos no tienen ninguna noticia de que ella está viva. O sea que Orestes, en ese peregrinar, perseguido por las eriñas, por las furias, que quieren vengarse de la muerte de Clitemnestra, la encuentra, y justamente la salvación y el reencuentro con Ifigenia va a ser decisivo para un final más o menos feliz, de tanto de Electra como de Orestes. Diana, me va a cortar, el Zoom se va a cortar, tendrían que... Bueno, cortemos la grabación, después cortemos el audio. Cortamos todo y volvemos a entrar. Sí. En ese speech cortamos la grabación. Creo que después de escuchar este fragmento, que más no sea, todos sabemos un poquito más de los orígenes de la tragedia y de la comedia, y sabemos algunas tramas, ¿no?, de comedias o de tragedias, más que nada, que conocíamos, pero no sabíamos muy bien por qué. Qué interesante, ¿no?, y qué importante es esta materia en nuestra formación. Ahora, vamos a escuchar a una profesora de una materia no menos importante, que es retórica. Nuestra profesora, que se llama justamente Mabel Sanga, es también licenciada en filosofía, y la profesora aprovechó este momento de la radio para hablar de un tema que es de fondo en todas nuestras carreras, y ya no digo más en nuestra carrera solamente, sino en todas las carreras de formación del escritor, de la ESMAC en general, que es una escuela de arte. Y esta idea tiene que ver con la estética, que todos sabemos que es el estudio de la belleza, pero de esto, ¿qué es la estética?, ¿qué es el arte?, nos va a hablar Mabel Sanga. ¿La escuchamos? Soy Mabel Sanga y tengo asignada la cátedra retórica en la carrera de formación del escritor. Sobre ella voy a hablar algo. En este caso tomo algunas bases de arte, belleza y estética. El arte es una construcción que, en cada unidad de un todo, da belleza. La apreciación, valoración sobre ella, es la estética. Hablamos aquí de belleza como objeto cultural, construcción humana. No hablamos aquí de la belleza natural. Para decir si algo es bello o no, observamos la representación no por el entendimiento del objeto con vistas al conocimiento, sino por la percepción, claro, partiendo del conocimiento. Hay siempre un sentimiento de agrado o de desagrado que experimenta el sujeto, que dirá su postura ante el objeto, bello o no. Hay un sentimiento de lo bello, una emoción agradable que puede estar unida al terror también, una tempestad furiosa, un precipicio, la pintura del infierno. En cambio, hay también emociones agradables unidas a la paz, la alegría, lo placentero, rebaños de ovejas pastando, las cuatro estaciones de Vivaldi, las primeras rosas de primavera, la noche en que florece la flor de un día. Lo bello encanta. Lo estético no es mensurable, o sea, no se puede medir.
No existe ninguna regla del gusto objetiva que determine por definiciones lo que es bello, puesto que todo juicio de esta fuente es estético, es decir, que su motivo determinante es el sentimiento del sujeto y no una certeza objetiva. No hay ciencia, sino crítica de lo bello. La sensación, lo sensorial, es incomunicable. La comunicación viene de lo común u ordinario a todos. La palabra estética proviene del griego aistetikos, que se traduce como puede percibirse por los sentidos. La especulación sobre lo bello no da ni una pizca de inspiración o buen gusto al que está desprovisto para ello. No se convierte en artista el que cree que lo bello y el arte son un sistema perfectamente acabado. Si así fuera, la estética reduciría el arte a un conjunto de recetas. Este éxito de los teóricos sería un desastre. Es cambiante, como una persona viva, como atravesar las civilizaciones. Su evolución es interminable. Hay una especie de presencia de lo bello al conocerlo, pero al explorarla hay formas inéditas que no cesan de brotar y brotar. Hay emociones sucesivas, hay una madurez, aunque siempre se toma partido. Imprime huellas en su obra, traspone el yo creador, el yo que observa, no puede apartarse de sí para ver objetivamente. El sujeto del que estamos hablando mira siempre desde, no puede abstraerse, tiene como una etiqueta personalista, de veras que es desde su yo desde donde mira. Lo impregnan las creencias, las tradiciones del grupo social donde vive, el suelo, el clima, la raza, el momento histórico. Sin embargo, el arte no es imitación, copia exacta. Al copiar un objeto, hay que tomar algo suyo, pero no todo de él, si no sería una fotografía. Lo que sí debe existir es una cualidad con la cual el todo se relaciona. Nos sentimos tentados de creer que nace a la aventura sin razón ni ley, entregada al acaso, a lo imprevisto, a lo arbitrario. Cierto es que el artista crea según su fantasía, pero no es caprichoso como el soplo del viento. Hay leyes precisas, determinadas. El artista no vive solo para el arte. Malo sería para él y para el arte mismo. Vive y sobrevive en el mundo. Tiene el arte y todo lo demás. La obra de arte no se construye aisladamente, sino en el conjunto, en la totalidad de la que depende y la explica. Las diversas obras de arte de un mismo artista tienen cierto parentesco, son como hijas de un mismo padre. ¿Cierto? Es también que hay estilos que agrupan a los artistas, pintores, músicos, escritores y otros. Hay categorías estéticas, entre ellas la belleza. Y también se habla de las bellas artes. La belleza se define como la característica de una cosa o persona que a través de una experiencia sensorial procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. La belleza tiene universalidad y durabilidad. Las bellas artes, cuyo objeto es la belleza universal e inmaterial, nacida del ser humano, son música, pintura, escultura, arquitectura, literatura, danza, teatro y cine. Bien, esto es una especie de introducción a este tema tan especial como es el arte, la belleza y la estética. Una maravillosa reflexión sobre el arte, sobre la estética, sobre la belleza, para reflexionar, para hasta confrontar con otras teorías que sustentan los críticos, por ejemplo,
Pero qué interesante todo esto que nos comentó la profesora Sanga. Muy agradecidos todos por clarificar tantas ideas. Bueno, y así, de esta manera, hoy un día en el que aprendimos tanto, pero tanto, ¿no? Realmente una tarde de aprendizajes. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles, a la hora de nuestra cita a las 17 por Hipervínculo Radio. Nos vemos. Punto final para el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles a las 17, hora en que Formación del Escritor abrirá sus puertas y sus secretos para vos. Recordalo, solo para vos.